Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un querido profesor herediano de nación, a don Fernando Ramírez, quien es el nuevo director de la Escuela de Estadística de esta universidad, que hasta donde yo sé, o por lo menos hasta hace algún tiempo, era la única escuela de estadística que había en Centroamérica. Y quién quita que en toda Mesoamérica, en la región del Caribe, pudiera ser, pero independiente de eso, es una escuela con un gran prestigio, con un número de cuadros importantísimos que ha formado en el contexto del país, pero que la nueva administración Ramírez, estoy seguro que se enfrenta a retos y a adecuaciones y a cambios de hacer en el quehacer universitario. Correcto, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros en la escuela traemos un plan estratégico desde hace varios años, de hecho para mediano plazo. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, digamos, como dice usted, en esta nueva administración, básicamente es darle seguimiento al plan estratégico y tenemos tal vez unos 5 o 6 puntos ahí básicos que hay que, digamos, fortalecer. Por ejemplo, tenemos la parte de todo lo que es fortalecimiento y desarrollo académico. Ahí estamos, digamos, continuando trayendo invitados del exterior y gente del mismo país acá que nos puede dar conferencias. Entonces estamos fortaleciendo esa parte bastante bien y tratando de enviar estudiantes, digamos, al exterior. Qué bueno. Para un doctorado, entonces estamos fortaleciendo eso. A veces se complica eso por el hay mucha competencia a nivel internacional, sobre todo con las universidades de Estados Unidos, pero ahí tenemos 2 prospectos que yo creo que van a salir sin ningún problema. Ya tenemos una persona una muchacha que regresó hace poco y hay otra que regresa en los próximos años, entonces yo creo que ahí ese está bien enfocado. Hay otro punto que es la internacionalización de la escuela, sobre todo a nivel centroamericano. Estamos haciendo esfuerzos grandes ahí. Ya hemos hecho ya algunos cursos en República Dominicana y ahora tenemos uno planeado para Panamá. Y algo pasó, digamos, y no pudimos, pero ahora tenemos otros en Salvador y ahí vamos. Estamos tratando de internacionalizar la escuela en ese sentido. Y también a través de mandar también profesores de nosotros a eventos académicos, digamos, y científicos en el exterior. Estamos fortaleciendo la investigación. Eso es rudo porque casi todos los tiempos que se asignan están en docencia, casi todos. Uh-huh. Entonces cuesta mucho, pero digamos que estamos haciendo un esfuerzo grande con eso. Y sobre todo por el interés de los profesores que quieren meterse en esa área bastante bien. Queremos proyectar bastante la escuela hacia afuera, ¿no? En el país, digamos. Por medio de la UCES tenemos ahí una buena proyección. Explícanos qué es la UCES. La UCES es la unidad digamos, que realiza estudios pagados, digamos, o remunerados a diferentes entidades, ¿ya? Tanto en el país como fuera del país, ¿ya? A empresa privada, a empresa pública. Pero sobre eso, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene de existir? Y la UCES, y la UCES, el UCES, pasado reciente. La UCES tiene como alrededor de, ¿qué? Unos 15 años, 20 años, por ahí, ¿no? Pero en los últimos años se le ha dado mucha fuerza. Yo estaba coordinador en los últimos 8 años. Por eso le hice la pregunta. Y le hemos dado mucha fuerza, digamos, y hemos hecho ya trabajos con muchos ministerios, etcétera. Entonces, digamos que de ahí a veces, digamos, tenemos una proyección interesante. Ya nos buscan, ya nos buscan la UNICEF, nos buscan el Mideplan, nos buscan varios organismos. Y entonces tenemos, digamos, bastante trabajo, es bien interesante. Y eso se aprovecha también para que los estudiantes, digamos, practiquen ahí con nosotros, digamos, en la parte de trabajo de campo, redacción de documentos, etcétera, ¿no? Y los mismos profesores que nos apoyan en la UCES, ¿no? También tenemos como una meta en estos años, es la acreditación en SINAES, va a ser muy importante. Ahí ya tenemos bastante apoyo de la rectoría y de las vicerrectorías para eso, así es que ese proyecto va para adelante.
Y estamos analizando también las posibilidades de entrar en cursos online de la escuela, ¿verdad? Eso va a ser un reto interesante. Pero digamos que es posiblemente va a ser la enseñanza futuro, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados para eso. Entonces ahí estamos en eso. Y pues eso es básicamente como los pilares donde estamos trabajando. Pero es un plan estratégico que traemos de hace años. Realmente lo que estamos haciendo es como enfocándonos, esto vamos a hacerlo. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, como dicen, a veces es mejor enfocarse en tres cosas que no en 10 y no que no salga ninguna. Lo importante es que estas tres o cinco nos podamos fortalecerlas y poderlas sacar. Sobre todo la acreditación, que es un trabajo, digamos, que lleva su tiempo. Al 2017 se extiende el periodo por el cual usted está nombrado. Correcto, son 4 años. Correcto. Correcto, sí, señor. Pasando tal vez a un segundo tema. Aquí en la parte esta de proyección, hay proyectos específicos, por ejemplo, se me olvidaba, eso es importante, es el de la encuesta esta que se realiza cada trimestre. ¿Ya? Sobre la confianza del consumidor. Eso nos ha dado mucha proyección y es trimestral y ya llevamos 40 mediciones. Y una encuesta que se hace a final de año en el curso de muestreo, eso también nos ha ayudado mucho. Este año ha tenido una proyección increíble y casi todos los medios han sacado, porque se hicieron como modulitos de varias cosas, ¿verdad? Y entonces es bien interesante. Todos los medios creo que han sacado esos módulos por aparte cada uno, ha sido interesante. Ha sido una proyección bastante, bastante interesante. Claro, y para los estudiantes debe haber sido... Y para los estudiantes es lindísimo. Entran ellos, los entrevistan y ellos hacen las presentaciones. Ha sido bien interesante. Sí, sí. Pues esperamos que interesante sea lo que el canal tenga para las amigas y amigos antes de invitarnos a continuar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el nuevo director de la Escuela de Estadística, don Fernando Ramírez. Corríjame en lo que me equivoque de lo que voy a decir, por favor. Yo entiendo que usted fue discípulo de don Miguel Gómez, tal vez el santo santorum de su escuela. Si yo no entiendo mal, usted asumió... por muchos, muchos años, y no sé si lo sigue impartiendo, el curso de muestreo, que es la base de la gestión de las encuestas, porque la cientificidad de ese aparato estadístico depende de muchos elementos, pero el de muestreo es un elemento fundamental. Esta introducción era un poco para invitarlo a que nos explique las cosas que no entendemos los legos de lo que ocurrió con las encuestas de la opinión de los costarricenses sobre el proceso electoral hubo como en Botica de Pueblo de muchos sabores y colores esto no es tema sencillo, contrario a lo que sobre cómo jugó el equipo de nuestros amores, cualesquiera que estos sean, el último domingo todos podemos opinar. Pero sobre una encuesta creo que no es cualquiera el que puede, cualquiera puede opinar, pero el criterio correcto es el que estamos invitando de parte de don Fernando. Ya. Bueno, ese es un tema interesante, tal vez retomando lo que decías al principio, sí, yo trabajé muchos años con Miguel, él fue el gran maestro, yo creo, en muestreo, fue mi profesor y además trabajé con él muchos años y éramos muy amigos. Y es importante, tal vez ahí, bueno, el curso ya yo no lo doy, hace unos 4 o 5 años, tal vez más, que lo tomó otro profesor, y yo me dediqué al curso de práctica profesional, entonces ahí lo estoy disfrutando montones, y ayuda a proyectar la escuela también.
Con respecto a eso que mencionaba, Juan, de las encuestas, hay encuestas de encuestas, ¿verdad? Y el problema de las encuestas políticas, estas en periodo de elección, es que uno cuando hace una encuesta trata de estimar un valor que llamamos el valor verdadero. Uh-huh. El valor verdadero es un valor así como sin errores, es un valor puro, digamos, sin errores, ¿no? Y entonces, con las encuestas se comete, digamos, ahí un error solo por el hecho de seleccionar una muestra, el error de muestreo. Y una característica de estas encuestas, tal vez es una de las pocas que tienen esas características, es que después de un determinado plazo que estás haciendo estimaciones, aparece el valor verdadero. Y entonces ahí es cuando te comparas, ¿vale? Y comparas este con este, ¿no? Y esa empresa no la pegó y cosas de esas dicen, ¿no? Por eso es que es complejo, son únicas, yo creo, estas encuestas. Y con otro problema adicional de si por cierto, hay... tal vez déjeme interrumpirlo, don Fernando, para ilustrar eso, porque no había visto ese punto y creo que es útil. Pensemos, digamos, en la encuesta, hay una nueva encuesta de empleo, de la que no vamos a hablar hoy, a menos que usted quiera, que está desarrollando el INEC, y ahí no hay valor verdadero, es decir... cada medición es cada medición. Sí, y si hay un allá en el horizonte hay un valor verdadero, correcto, pero ese nunca se conoce. Nunca en se cambio, conoce. Esta conoce. Característica de las encuestas electorales es un contraste, claro, importante, claro. Y por eso lo estoy destacando, claro, porque claro. Yo no había visto, viejo que soy yo y tonto, pero no había visto ese tema. Sí, sí, es una característica propia de estas encuestas y en muy corto plazo, en 3-4 meses tenés el valor verdadero, entonces ahí dices, bueno, no la pegamos o sí la pegamos, ¿verdad? Como se dice en la calle, ¿no? Y con estas encuestas, digamos, adicionalmente, el procedimiento que se está siguiendo, hasta donde lo hemos estudiado, son encuestas que no son del todo completamente aleatorias, ¿ya? Entonces ahí se utiliza un muestreo que se llama por cuota, ¿ya? Entonces ahí fijan unas cuotas por edad, sexo y tal vez residencia urbana, rural, etcétera. Y entonces hasta cierto momento es aleatoria, hasta seleccionar tal vez ahora, antes eran segmentos censales, ahora son UGMs o UPMs, depende de cómo uno lo trabaje, que son áreas geográficas. Que son UPMs y UGMs, porque las amigas y amigos... Esos son áreas geográficas donde se ubican las viviendas. Entonces vos, para poder llegar a las personas, tenés que hacerlo en etapas. Entonces primero seleccionás distritos, por decir algo, luego seguís con una segunda etapa donde seleccionás las UPMs o los segmentos censales, que son conjuntos de viviendas en los mapas, y ahí seleccionás una muestra de 10, 15 viviendas, y esas son las que visitás, vas por etapas. Y entonces el problema, hasta ahí posiblemente hacen una forma aleatoria, pero a la hora de seleccionar las personas es donde entra la cuota, ¿ya? Entonces vos en un segmento te moves, o en un área de estas geográficas te moves, donde están las viviendas, y entonces los entrevistadores ahí van llenando una cuota, que necesitan 5 mujeres, que necesitan 5 hombres de tal edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que no sea completamente aleatorio. Entonces, eso hace que... teóricamente o estrictamente hablando, uno no podría hablar ni de error de muestreo, ¿ya? Sin embargo, porque no son completamente aleatorias. En la última etapa la rompen el azar, ¿verdad? Y entran con otros criterios. Y entonces eso hace que, digamos, teóricamente uno no podría hablar de error de muestreo. Sin embargo, eso se usa aquí, se usa en todas partes, ¿verdad? Y hablan ahí el 2, 3, 5, cualquier tipo de muestreo, digo, cualquier tipo de error, dependiendo del tamaño de la muestra. Pero el problema es que no son aleatorias, eso sería interesante discutirlo alguna vez. Ahora, sin embargo, se ha dicho, obviamente no por maestros como Kish o otros que son los expertos, grandes expertos en muestreo, los grandes maestros, y entonces que a Kish usted hablaba de muestreo por cuotas y no, eso no es estadístico, ¿eh? Eso no es estadístico, y no hay discusión, ¿verdad? Inclusive en los textos de él se habla de eso, en algunos párrafos de los textos de él, y sin embargo, algunos otros han escrito sobre el error de muestreo en muestras de cuota, ¿ya? Entonces lo que han hecho es que agarran un montón de estimaciones de empresas, digamos, que han hecho análisis, digamos, encuestas periódicas, y entonces calculan el error de esas estimaciones. Pues eso es otra forma. Pero digamos que pocas veces tienen la posibilidad de hacer eso y es medio, no es tan riguroso eso, ¿no? Así es que eso sería, digamos, el primer punto que habría que tocar si es correcto hablar de error de muestreo en esas encuestas. Además de eso, si uno pudiera hacerlas o si se hicieran, digamos... Ahora, ¿por qué se hace eso? Tal vez es un punto importante. Eso implica ahorros en el trabajo de campo.
No es lo mismo andar buscando a Juan Rafael durante 3 días en una determinada área, ¿verdad? Porque llega a las 10 o sale muy temprano, cualquier cosa de esas, que llenar la cuota en un día, ya, o en dos días, ¿verdad? Entonces eso hace ahí, digamos, que agilice el trabajo de campo. Es muy, claro, práctico, es y, muy práctico. Y además, como uno pensaría que estas son nacionales y deben cubrir todo el territorio, correcto, entonces pensemos en aquel lugar lejanísimo donde, bueno, de ahí no apareció, hay que volver. Y, claro, claro. Es carísimo, ¿no? Y entonces eso hace que es una medida muy práctica, digamos, que se ha tomado para hacer las encuestas así. Otras se han hecho por teléfono, ¿verdad? Entonces, tal vez ese tema de teléfono y de hechos frente a frente del entrevistado lo podemos conversar una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando y aprendiendo de don Fernando Ramírez. Nos decía usted de los errores que estaban asociados con ese diseño muestral y con todo el procesamiento. Ok. Sí, tal vez Juan, una cosa importante que no se menciona cuando se hacen publicaciones de las encuestas. O sea, toda encuesta es un proceso. Entonces, todo el mundo se preocupa mucho por el diseño muestral, por el diseño del cuestionario, etc. Pero nadie habla del trabajo de campo, que es una etapa importante, de ahí se recoge la materia prima. Uh-huh. Entonces, durante todo ese proceso y en todas las etapas del proceso, se van cometiendo otro tipo de errores, que se llaman errores no muestrales, ¿ya? Entonces, todo el mundo habla del error de muestreo, y ese es el que dicen de 3,2 y todo ese montón de cosas, ¿no? Pero el error de no muestreo, nadie habla de eso, ¿ya? Entonces, el error de no muestreo puede estar desde el diseño del cuestionario, algunas partes del diseño de la muestra, y específicamente muy fuerte en el trabajo de campo. O sea, preguntas mal hechas por los entrevistadores, datos mal tomados, digitación mal hecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ha dicho y se sabe, por estudios que se han hecho, que el error de no muestreo es mayor que el error de muestreo. Sin embargo, es imposible medirlo, ¿ya? Mm. Es imposible medirlo o muy complejo medirlo. Y entonces eso hace que casi nadie lo mencione, ¿ya? Pero sí se menciona que se tuvo tal cuidado en el trabajo de campo, etcétera, etcétera. Eso es como para tratar de minimizar ese, digamos, error de no muestreo. Esa parte casi nadie la menciona y yo creo que es importante que debería analizarse eso. Nosotros ahora en el INEC hemos estado tratando de ver algunas por cierto, estimaciones. Usted y yo sabemos qué es el INEC, pero ¿qué es el INEC? Instituto Nacional de Estadística y Censo, sí. Ahí estamos ahí trabajando en la parte de la dirección. Y ahí se ha hecho esfuerzos para medir errores de no muestreo. Y eso se ha facilitado con la encuesta esta continua de empleo, porque uh-huh. tenés mediciones de las mismas personas durante 3 periodos, ¿verdad? Uh-huh. 3 o 4 periodos. Y entonces eso hace que ahí puedan medir, bueno, si aquí dijo que tenía 10 años, y aquí 20 años, y aquí dijo que tenía 24, algo pasó, ¿verdad? Y entonces ahí allá hay un error de no muestreo. Eso es bien interesante. Y entonces ya se han hecho esfuerzos ahí, estamos trabajando en eso, y ya hay un trabajito ahí interesante. Y porque ese error cuesta mucho medirlo. Y casi no se menciona. Entonces, cuando uno hace una encuesta, está el error de muestreo, pero está el otro no muestreo. Entonces, todo eso puede afectar, ¿ya? Todo eso puede afectar. Y si a eso decimos que hay muestreo por cuota, eso también podría afectar bastante, ¿no? Porque el hecho de seleccionar a una persona, y puede ser que yo llegue y selecciono, digamos, ando buscando una mujer, digamos, de 20 a 25 años, ¿ya? Para cumplir pero la cuota. Pero está muy viejo para una mujer de 20, 25 para años. Para cumplir la cuota, ¿no? Y entonces eso hace que puede ser que yo, el entrevistador, tenga cierta preferencia por X motivo, y hay 3 o 4 y entrevista a la que más le gustó, podría pasar eso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que ahí hay un error acumulado ahí que es complejo, uh-huh. existe, pero es complejo medirlo, ¿ah? ¿Eh? Pero es importante que la gente casi no, en general no, no,
no ha habido ese concepto del error de no muestreo, y creen que cuando uno hace una muestra es básicamente el error de muestreo y no hay otras cosas ahí que están influyendo. Y por eso las encuestadoras o las compañías encuestadoras se preocupan mucho por buenos controles del trabajo de campo siempre, ¿no? Precisamente por eso, para controlar, digamos, esas fuentes posibles de errores de no muestreo. No, y hay problemas de alguna manera inherentes. Imaginémonos de alguien, alguna jovencita que le preguntan sobre métodos de control de planificación. Correcto. Familiar y tiene la mamá enfrente, ¿no? O le preguntan sobre si fuma o no fuma y tiene ese tipo de cosas, es complicado, ¿eh? ¿Y cómo le dice usted, mire, no, sí, usted sí, que sálgase? Sí, o sí, ah. Sí, puede haber pasado, digamos, ahora en las encuestas políticas, de que algún grupo por X motivo no quería decir, ¿eh? O le daba pena, no sé, ¿eh? Entonces ahí eso hace que haya una subestimación de ese grupo, ¿no? Ahora, en las encuestas políticas también se da otra cosa, sobre todo en este país, bueno, y a lo mejor en otros países también, es que es muy volátil, ¿verdad? Yo no sé si ese término de volatilidad lo ocupan mucho los economistas, posiblemente lo manejas uh-huh. vos mucho mejor que yo. Y eso significa como que hoy estoy pensando que voy a votar por este y mañana cambio, ¿ya? Entonces, eso hace que en estas encuestas, como se hace un corte, uno lo hace, cuando hace una encuesta, es un corte transversal a hoy, y después vuelve a hacer otro, un corte transversal a hoy, etcétera. Eso hace que uno vaya midiendo momentos que pueden ser muy cambiantes. ¿Qué sería lo ideal? A lo mejor hacer un trabajo donde sea un trabajo con un panel, ¿ya? Donde uh-huh. vos les das seguimiento y entonces ahí te das cuenta cómo va variando, digamos, esa misma gente. En un panel es donde vos entrevistas siempre a la misma gente. Entonces ahí te vas dando cuenta de cómo hace, de cómo va variando la opinión de la gente con respecto a un determinado tema, a un determinado candidato, en este caso, ¿no? En la política. Entonces sería muy bonito tener eso. Creo que en la escuela uno de los profesores intentó hacer esto y ahí tuvo unos resultados. Pero esos estudios son muy caros, ¿verdad? Darle claro. seguimiento a un panel es bien caro. Hablando de caros y eso, uno de los medios publicaba una encuesta que era de entrevista personal y otro medio sí. publicaba un híbrido que incorporaba teléfonos y además con el tema ahora de los teléfonos portátiles que entiendo que no están identificados, uno compra un PIN si quiere y, correcto. Entonces ¿eso cómo afecta? Sí, yo creo que las encuestas telefónicas, hasta donde tengo entendido, son encuestas donde hay en hogares con teléfono fijo. Uh-huh. Entonces eso hace que quede por fuera un porcentaje de la población que no tiene teléfono fijo. Y si ese grupo de población opina muy diferente o piensa muy diferente o tiene características muy diferentes al que tiene teléfono, eso hace que uno sobreestime o subestime lo que esté midiendo. Si hay una combinación de los dos métodos, ahí el problema es la ponderación. ¿Cómo uh-huh. ponderar a los que tenés, los que no tienen y los que tienen teléfono? A veces es muy burdo, uno puede decir 70, 30 o cosas de esas, pero habría que verlo por zonas, ¿verdad? Y dónde se seleccionaron las áreas, digamos, geográficas para ver cómo se pondera. Pero ahí el problema de ponderación es complejo, ¿verdad? Se puede complicar un poquito, ¿ya? Pero a veces comparar una encuesta que se hizo, digamos, por visita personal versus una telefónica, puede traer conflicto en el sentido de que no son así estrictamente comparables, ¿verdad? Son poblaciones diferentes, ¿verdad? Sí, entonces tal vez, déjeme ver si interpreto, uno estaría en una de ellas disparando en esta dirección, en la otra estaría disparando en esta dirección, y la verdad está, digamos, en dirección suya, para decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que hay una tarea nunca cumplible y, por ende, las críticas siempre aparecerán. Esa es una lectura cercana Sí. Por eso ahí lo ideal sería como hacer un estudio tipo panel desde el puro principio, digamos, y entonces darle seguimiento. Entonces, uno con eso uno podría hacer tal vez alguna corrección de esa volatilidad que hablábamos, ¿verdad? Uh-huh. Hacer alguna estimación, entonces meter algún factor de corrección, digo yo, ahí en términos de esa volatilidad. Entonces no le da tanto, pero eso, bueno, sí, pero al final va a pasar esto, podría ser interesante ver alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero son estudios muy caros. Hacer un panel de esos, imagínense un panel de esos a nivel nacional, debe ser muy, muy, muy caro, ¿verdad? Está siguiendo la misma gente durante, no sé, 2 años, 3 años. Y si
y si se hiciera, por decir algo, usted que lo tiene cerca del Cantón de San Pablo, que es un que es una área geográfica pequeñita, y se hiciera ahí, me imagino que el problema es, bueno, como el sería una verdad respecto al Cantón de San Pablo, pero de ahí, el Cantón de San Pablo de Turrubares, San Pablo de Turrubares, que no estoy seguro si es cantón o no, pues no tendría nada que ver con San Pablo de Heredia. Puede ser, pero recuerde que una vez con Miguel Gómez, ahora que hablábamos de Miguel, hicimos nosotros una proyección de las elecciones, no había tanta tecnología como ahora, que llegan muy rápido los votos, y la pegamos con 7 distritos nada más. Buscamos los distritos que en las últimas elecciones habían sido muy similares, la votación al candidato que había ganado, al partido que había ganado, y entonces seleccionamos esos 7 distritos y ese día buscamos gente que nos buscara 7, 8 mesas y llegaban así rapidito por teléfono y hicimos una proyección, o sea, proyectamos y pegamos la persona que ganó. Creo que fue en las elecciones de Calderón contra Castillo que ganó Calderón, sí. Y entonces... un estudio interesante podría ser buscar, digamos, un distrito que en las últimas elecciones haya sido muy similar a la votación y trabajar con eso. Pero eso lo tenemos que dejar para otro programa, porque a las amigas y amigos tenemos que decirles que la semana entrante, en las mismas circunstancias, tiempos y tiempos, estaremos ofreciéndoles otro programa hecho con la calidad de Canal UCR.